Bueno, vieras que hablando de escalar, descubrí una nueva técnica que quiero compartirle al distinguido público, a la gente que nos ve en casita, sobre una nueva Casita. técnica para ayudar a todo aquel que se dedica al transporte informal Ajá. y que pueda usted colaborarle a todo aquel que se dedica al transporte informal a que no le bajen las placas algún tráfico corrupto. Ajá. Trate de preguntarle el nombre al chofer en cuestión y Ajá. recuérdelo. Es necesario preguntárselo porque, digamos, ya viene en la aplicación. Sí, pero hay mucha gente que se lagunea. Ok, Hay mucha gente que perfecto. ve el nombre y dice, José te va a recoger y luego ya se acuerda, ¿cómo se llama usted, Gerardo? Ah, Y cierto, es mamó, cierto. exacto. Sí, porque la cosa es que yo ayer, después del show de Mundo Loco, agarro uno de los de servicio de transporte informal con la aplicacioncita. Ajá. Y no habíamos avanzado 500 metros cuando nos paró un tráfico. Y Yo vi las placas del carro y yo dije, no, sí, circula hoy, ¿qué es la vara? Es placa par, como mierda, ¿verdad? Y empieza, no, mae, no hay restricción los fines de semana ya. no le miento, al chile, Sí, no, peor no. aún, no le miento, el mae iba directo, acuérdate que los oficiales de tránsito son unitasking, ¿verdad? Ajá. Si a un oficial de tránsito la misión que le asignaron hoy es, vea placas que no circulan hoy, le podrán pasar 20 mil carros a 40 kilómetros por hora, un mae borracho con unas botellas de guaro y todo, y el mae lo ignora porque la misión de hoy es ver placas que no circulan. Sí, pero todas las placas circulan. Sí, por eso, pero eso es cuando les asignan eso. Ah, O sea, el sí. punto está en que los maes, cuando les asignan una misión, ignoran todo lo demás. ¿Vos Puede crees pasar que... un carro destartalado con las llantas así ya flojas, a punto de caerse, que les vale verga porque están viendo placas. ¿Qué habrá sido? ¿Que te vio montarte al carro? No, porque fue como a los 500 metros. O sea, dudo que haya sido justo en el momento. Además de que yo no hago toda la mímica que hace todo mundo que tiene el teléfono acá y están. ¿Verdad? Están fijándose en el teléfono acá, porque eso sí es pegar todo el color, ¿verdad? Sí, Yo sí, sí. calculo cuando está como a 100 metros, yo ya sé qué carro es, yo ya sé qué placa es, entonces ya guardo todo y nada más yo hago aquí y hago un gesto como quien hace un gesto cuando un compa lo va a recoger y uno lo está anunciando que ahí está, o sea, lo normal. Entonces para el tráfico, el mae llega con toda la mala actitud y todo el bullying de mierda, come mierda, así, mo come mierda. Sí, como Porque yo he suele visto, ser. yo he estado con oficiales que están haciendo su trabajo, todo bien, pero este ya Ajá. venía con mo quiero joder a alguien. No me lo Ajá. prestaron hoy y estoy puteado. Ajá. Entonces llega el mae, bueno, sí, estoy aquí, cédula, licencia, por favor, papelitos del carro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué anda haciendo por acá? Preguntándose a una mierda, yo, ¿dónde vivimos, hijo de puta, mae? En un país con ejército. ¿Qué está haciendo por acá? ¿Es país libre? Claro, no dije eso, yo lo pensaba en mis adentros. Sí, ajá. Y empieza a interrogar, ¿usted qué? ¿Está llevando al muchacho? ¿Lo está llevando? ¿Ah? ¿Lo está llevando? ¿Lo está llevando? Y voy, vuelvo a ver al mae, es un cagado. Y me dice, muchacho, a mí. Puedo ser más viejo yo, ¿verdad? Yo, señor oficial, ¿algún problemita? Es que estamos aquí agarrando a todos los que hacen Uber y los que hacen Didi y los que hacen eso, porque ahora están muchos, hay muchos de esos, están haciendo, usted le está haciendo el servicio, está haciendo servicio informal de transporte, el muchacho, ¿eh? Y yo, no, yo estoy aquí con mi amigo José. Porque el chofer paralizado, aculó, porque el man era nuevo, no Sí. sabía qué hacer. Entonces el man está cagado del miedo, el man además está así, dando la cédula, le tiembla la mano, agarra los papeles del carro, se los da al man todo nervioso. Seguro el mae cuando, seguro por eso lo detuvieron, seguro cuando vio al tráfico el mae hizo así como... Sí. Por dicha, el teléfono no lo tenía como a mano para que se viera la aplicación, sino que el teléfono lo tenía como guardadillo ahí en el hueco ese que está ahí, en el medio. Ajá. Entonces ahí estaba el teléfono, no se Pero veía. no usa aplicación, usa Waze, normal, ¿no? Sí, pero digamos, lo tenía abierto en ese momento. Entonces el mae, yo ahí como le dije, yo cuando vi que estaban parando, le dije, dele vuelta al teléfono. Y el mae lo paró. Entonces empiezo yo a decir, no, yo vengo con mi amigo José, vamos para la casa, somos vecinos. ¿Y para dónde se dirigen? ¿Para Tibás? Viera que sí. ¿Necesitas saber algo más? Seguro. Empieza el mae, seguro, seguro que me está diciendo eso. Ah, seguro, no me está mintiendo, ¿verdad? Porque usted me está mintiendo, usted se mete en problemas también. Y le hago yo, bueno, primero que nada, si me comprometo en las respuestas, me quedo callado hasta que venga mi abogado. Número uno. Número dos, no sabía yo que aquí había que sacar un certificado de amistad. Ah, pero yo soy el que le contesto feo a los oficiales, De ¿verdad? por después de estar hablando con Soy usted yo. tanto tiempo, ya me calenté. Ah, bueno, muy bien. Sí, Y entonces. no, y lo felicito porque ve que, ¿cierto o no? Queda cuál era cuando se ponen en actitudes. Sí, pero hay que saber cómo responderle. Ah, No llegar y hacer, ah. ¿qué necesita? De ahí, ¿qué De más le una. voy a No, yo dije, decir? buenas noches, oficial.
Buenas noches, oficial. Y después le dijo lo del certificado de amistad. No, ya cuando ya estaba poniéndose tonto, le dije yo, que yo sepa, no le podría sacar un certificado de amistad, además, porque yo sepa, por la ley civil no existe. No sé si hay un ajuste reciente en el que estamos obligados a andar un certificado de amistad entre mi compañero y yo. Pero de ahí, vamos a ver, alguna razón por la cual tenemos que ir. ¿Qué cara puso? Tengo drogas, tengo armas, aquí está mi salveque, revise con todo gusto. Y le abro la guantera al mae, claro. ¿Tenía drogas y armas? No, ya me las había... Ah, ok, ya. Ok. Digamos, las armas ya las había vendido, porque mae, en Semana Santa se venden unas armas, mae. Pichazo, mae. Qué salvado. Sí, mae, por dicha vendí todas, güey, porque imagínate que me hubiera quedado algo ahí. Y esta fue una pelada mía, pero fue arriesgada, porque yo también abrí la guantera del carro del mae. Ah. Entonces yo dije, si gusta, revise, a ver qué tengo acá. Y el mae empieza a enjachar porque el mae vio que había varias mascarillas. Y una 35 milímetros. Y la 35. Y yo, fue puta esa arma. Una 9 milímetros. Entonces, yo diciéndole, aquí están los papeles, ya vio todo, aquí está mi cédula, a ver si usted tiene, busca algún... Una bolsa de ácidos, ma, y usted abriendo la... ¡Vea! No, eso es... Una bolsa de ese poco eso, de ácidos. Eso, ahí. Eso no es lo que parece, oficial. Eso es, eso es harina. Es harina. Legítimo es harina, ¿verdad? Ay, ma. Y yo así, pero le saqué la hablada del certificado de amistad, man. Sí. No, y cuando le hice lo del certificado de amistad, ahí sí fue el cruce de ojos, ¿verdad? Como de que, mae, póngase tonto y usted mañana sale en Perros de Trabajo. El programa ya no existe, pero igual yo se lo iba a decir, ¿verdad? Y mañana vas a la cuartazo y mañana, ¿dónde es piche, mae? Yo estaba listo para pegarme a la cuartazo hoy, así ya, en la pura mañana. Pero no fue necesario. No, ¿serías a la cuarta? No sé, como todo se arregla aquí con Salacuartazo. Sí, yo no sé, mami. A mí me tratan mal en el supermercado, Salacuartazo. Pero cuando le dijo eso, ¿qué le dijo, mae? No, revisó papeles. Contra la pared. Y se fue. No, váyanse. Váyanse, así nada más. Pues, pueden seguir. Directito a la casa. Directito a la casa. ¿Qué es este? Primero que nada, usted no es un hijo de puta militar. A mí usted no me manda a dónde ir, a dónde no andar, ¿verdad? Y número dos, certificado. Es que a mí lo que me cuadró fue soltarle el certificado de amistad, man. Sí, mae. Y ahorita sale el gobierno de Carlos diciendo que efectivamente hay que andar un certificado de amistad. En el carro. Ajá. Sí. Ya cuando vamos de regreso, ya empieza a hablar el mae, el chofer. Y empieza el mae. Mae, muchas gracias, weón. Muchas gracias. Estaba asustado, man. Yo no sé qué me pasó. Me trabé, me paralicé, man. Y no sabía qué decirle al oficial, porque imagínense que luego me quitan las placas. ¿Yo qué hago, man? Este carro es el de mi tata. Yo soy el carro de mi tata para bretear, porque estoy sin brete. Y, man, tranquilo, man, tranquilo. Yo sabía cómo se llamaba usted y ya estas varas han pasado antes y ya yo me cago en los y ando en la cajuela 8 kilos de cocaína. Y un cuerpo, man. Usted sabe que hubieran abierto la cajuela, madre, se encuentran el cuerpo del mae, no, hombre, güey, puta. No, mae. Y después, usted sabe que hubiera pasado eso, y dice, ah, bueno, ábrame la cajuela, a ver qué hay. Y el mae dice, yo, no, en la cajuela no. Pra, abre la cajuela, 8 kilos de cocaína. Ah, usted era amigo de José, entonces. No, yo no lo conozco. Vea, mae, aquí está la aplicación, sí, mae. No lo conozco. Es Uber, vea. No lo conozco, mae. Y luego canta el gallo 3 veces. Ahí es cuando sí. Canta el gallo, exacto. Esa es la parte de dolor. Pero sí, fue el episodio gracioso de la noche. Pero yo así, yo con ganas de volverme, mae, activista antitaxis, mae. Yo, esta mierda es por culpa de los hijueputas taxistas y esa mafia de corruptos, porque ustedes oficiales no deberían estar jodiendo con eso, deberían estar viendo a ver quién maneja borracho y quién anda manejando a toda velocidad y atropellando ciclistas, en lugar de estar viendo quién trabaja honradamente para llevar el pan a la casa. Yo ya me iba a subir al techo para... con un megáfono, armar el despiche, pero ahí no, ahí fue cuando el madre me dio cara como de que ya quería ponerme tonto yo y me dijo, uy, malote. Y vio que yo era malote y me dejó ir. Ah, qué bien. Sí. Malote. No. Usted está resolviendo un problema que sí, tiene sí. Que ver con demostrarle al oficial cómo... Que soy muy amigo de José. Cómo demuestra la amistad. Tal vez no sea muy amigo. O sea, ¿qué grado de amistad? Puede ser que a mí me... Yo a veces me encuentro con algún conocido del barrio, ahí en el camino, le pito y le pregunto, ¿necesita ride? Y a veces ni sé cómo se llama, a veces apenas sé cómo se llama y se montan al carro y los dejo, no sé, en la parada. O ¿y los aceptan? Dejo en el sí. Pues, putas más arriesgados. Dima, es un viaje gratis, güey. Bueno, sí, también yo me arriesgo. Yo me arriesgo, güey. Es como un día que estoy ahí caminando por la acera, además se monta en un taxi, man, y el taxi así con todo el descaro del mundo empieza, San José,
San José, San José. Empieza a pedir así otra gente para hacer uno colectivo. Ajá, ajá. Y yo, hijo de puta, ma, ese taxi es un caldo de cultivo de COVID, esa vara. Ma. Sí. El mae metiendo a toda la gente así y empaqueta 5 y jala pa' Chepe, el mae. 500, 500 San José, 500. Y lo peor de todo es que uno le dice al mae. Y yo, o sea, usted no es, ese no es como un servicio ilegal de lo que usted está haciendo porque, o sea, es un taxi. Eso es pirataje dentro de la única plataforma de transporte legal. ¿Sí? Bueno. Esto sí es la única forma legal de transporte y se pone a hacer algo ilegal el hijo de puta. Y hace algo ilegal. Sí. Sí. Y cuando yo veo esa vara, mae. O sea, mae, y lo peor de todo es que seguro el cliente, mae, está sentado así como. Como San José. O sea, el otro taxi lo detuve yo. Sí, o sea, porque está metiendo gente, hijo de puta. O sea, una actitud. Y empieza. Voy para San Pedro, no para San José. O sea, ¿qué pasa? Yo me volví. ¿Por qué va a pasar para San José? Estamos yo me volví todo mi gluten porque para denunciar al taxi, o al menos para asustarlo, porque el mae estaba de necio en la acera, mae. San José 500, San José. Y conmigo era una jodera, que San José 500, San José 500. Y tenías yo era más cara de que ibas para San José. Hago, sí, y que tenía 500 pesos. Y que tenía 500. Y empiezo a enjachar al mae y lo que hago es que saco el teléfono y me pongo a hacer así como que estoy filmando el taxi. Ay, mae, como una Karen. Me volví Karen, mae. Me volví Karen. Sí, mejor que Tomiglu tengo una Karen, mae. Porque yo soy el legítimo. Te voy a denunciar mañana, voy a compartirle este video a CR hoy para que... Que este taxi está haciendo servicio ilegal, pero a ese no le hacen nada ni le bajan las placas, ¿verdad? I wanna talk with the manager. Vas a salir hasta en un video de René Montiel con esta denuncia. Uy, que usted sabe que tú anís, que me meta en un video de René Montiel, madre, qué honor. Puta madre. Hashtag goals. Sí. Y ya. Y ya, esa fue la historia, mae. Oiga, lo felicito por haber pasado al lado oscuro y ya no estarse aculando tanto cuando ve un policía, mae, que no aculo, soy responsable. Una... Yo sí le saludo al oficial, yo le digo, buenas tardes, ¿qué necesita? Mentira. Pero yo se lo digo así, de esa forma. ¿Por qué? Porque él me está deteniendo por nada, ¿ok? Hay protocolos. Entonces, exacto. Que se siguen. Y ahí o sea, hay... pero yo no estoy obligado a ser amable con él. No debería ser grosero, pero no estoy siendo grosero, estoy siendo cortante, porque con ese tono yo le estoy diciendo, tengo prisa y usted me está deteniendo por nada, solo por mi cara. ¿Cuántas veces lo han bajado? ¿Del carro? Sí. Una. Nada más una. Me refiero a los hechos, señoría. Pero de las 700 veces que me han detenido, de las 700, que me hayan bajado una. Pero usted no sacó el certificado de amistad. No he sacado el certificado de amistad. Ah, ahí está, sí. Ahí está. Es que uno tiene que sacar el certificado de amistad para decirles, madre, no, hijo de puta, madre. No. Una vez iba saliendo de la choza y a la vuelta, cuando estaba viendo ahí en las Rosas Antibas, y a la vuelta de la casa. O sea, digamos, yo salgo de la casa y voy para el centro de Tibás, estoy en las Rosas. Y voy ¿Por dónde es las Rosas? Las Rosas es donde antes era frente del antiguo Acid Bar, del primero. El que está por el cementerio, de Cuatro Reyes. Por el cementerio, ajá, eso es las Rosas. Bueno, el punto es que hay un operativo en el cruce entre Santo Domingo y Tibás. Entonces yo salgo de mi casa, que digamos, la calle está mirando al operativo. Entonces yo salgo, veo el operativo y agarro para el otro lado porque no tengo que pasar por el operativo. Entonces yo maniobro, ¿verdad? Agarro el portón, lo cierro, maniobro y me voy. Y entonces yo veo como que hay dos motos que salen del operativo y como que vienen hacia donde yo estoy. Entonces yo sigo normal, doy la vuelta, voy agarrando hacia el centro de Tibás porque iba a comprar algo de comer. Y cuando veo que uno me golpea la tapa, me tocan el pito y yo así como, what the fuck? Mae, uno se me atraviesa y otro cae ahí y dice, deténgase. Y yo, ¿qué putas pasó? Mae, así salí. Mae, usted sabe que saliendo de la casa, ¿usted cree que después de eso yo voy a ser amable con todo ese montón de Yo me oficiales? Asusto. Por supuesto que me asusté. Yo, de hecho, yo me quedé así como, no, ¿qué pasó? No, pero yo me asusto. ¿Qué pasó? Yo me asusto de pensar que hay un delincuente que es igualito a mí y anda en un carro igual. No. Eso me preocuparía. ¿Sabes lo que pasó? Le voy a decir lo que pasó. Bueno, entonces en ese momento le digo yo, ¿qué pasó, oficial? Y me dice, ¿anda drogas o algo que lo comprometa? Yo, no, señor, sí que vengo a mi casa, voy a ir al centro y te vas a comprar comida. Y ya, o sea, ¿de dónde vienes? De mi casa.
Y entonces yo me bajo del carro y dice, no, no ando nada, vea, revise la, vea, le voy a abrir la cajuela, le voy a abrir la cajuela. Y en eso entra un mae, viene un mae en una perrera, bueno, en una de las pickups, se baja, o sea, y el mae lo primero que dice al bajarse, bueno, yo andaba mi pelazo, ¿verdad? El mae lo primero que dice al bajarse es, yo creí que era una señorita. Entonces, en ese momento si yo hice amabilidad apagada, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, ¿van a revisar o no van a revisar la cajuela? Porque yo creo que ustedes no me pueden detener a mí sin el orden, sin la orden de un juez y no pueden revisar mi carro. ¿De dónde viene? De mi casa, que está exactamente detrás de esta cuadra, y ustedes me están persiguiendo por nada. Y me tocan el pito. Sí, no, el mae me atravesó la moto y me tocaron el carro. Ah, el carro. Sí, o sea, no fue que te empalmearon el pito. No, me hicieron el carro así, ta, 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 ta. Ya, lo golpearon. Pensé que y el carro así como, me golpearon. Y yo como, mae, ¿qué le pasa? Yo creí que era una señora. Ahora me hubiera dicho, yo creí que era una señora, posiblemente. Una señora, sí. Sí, por lo menos me dijeron señorita. Más respeto a los años. Sí, pero, los años que pero me después de eso... No, señor mae, ya soy cortante, tajante, porque yo sé cómo en la actitud que vienen y por nada, mae. O sea, porque ellos asumieron que yo estaba evadiendo el operativo. Sí. Vieron un carro haciendo maniobras ahí y dijeron, ese mae se devolvió y yo iba saliendo de mi casa. ¿No fue como que estaban, que les dieron orden de un carro con la misma descripción que estaba asaltando, que venía dándose a la fuga? No, pues sí. Pensaron que yo había evadido el operativo y por eso fue que me... Y todo el mundo evade los operativos. Si hay una presa por una evasión de operativos, hasta Waze me dice, police reporter ahead, y todo el mundo cambia de ruta. Exactamente, pues pero antes, pero en ese tiempo no había Waze. Ahora no, y además yo no voy a salir de... Igual yo no hubiera usado Waze porque era el centro de Tibás, era de Las Rosas al centro de Tibás. Entonces, ahora sí, ahora sí lo uso yo. ¿Sabe qué más le dije al oficial? Que yo creo que ahí sí se me fue la mano. ¿Qué? Que al final dice, pues, bueno, ok, pueden continuar, van para Tibás entonces, los dos. Sí, como ya le dije, son vecinos, ¿por qué nos va a escoltar? Porque me encantaría que nos acompañe con la delincuencia que hay en Tibás, viera cómo hace falta, sobre todo cuando me asaltaron en noviembre, viera que cómo hacía falta policía por ahí. Así que si usted me quiere escoltar hasta la casa, bienvenido sea. Bueno, yo espero. Así se la tiré. Yo espero que esa sea su actitud cuando lo detengan, cuando va conmigo, si algún día va conmigo. No, hombre, es como usted me hago tirado del carro y salgo corriendo. Prefiero que me agarren como que estoy ahí huyendo. Usted se hace tirado el carro. Pero usted está huyendo, usted es un delincuente, usted está huyendo de la policía. No, estoy huyendo de Pérez para cuando hablen ustedes con él. No, él me tenía secuestrado. Sí. Ah, sí, me tenía secuestrado y logré abrir la puerta. Me estaba tocando el pito. Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... No es lo que parece. En el idioma italiano... Así de esas fronteras que yo reviso. Y he sabido que en el idioma italiano hay algo que se llaman falsos amigos. O sea, que son falsos amigos. Falsos amigos son las palabras... En italiano, porque el italiano y el español se parecen mucho. Entonces dicen que una persona que habla en italiano y una persona que habla en español, que ninguno habla el otro idioma, se pueden entender entre ellos hablando sus respectivos idiomas, porque son como muy, muy cercanos. Pero hay palabras en italiano que les llaman falsos amigos, no sé cómo se dice en italiano, y que son palabras que son iguales a una palabra en español, pero que significan otra cosa. Así se llaman, falsos amigos. Y le dicen falsos amigos. Falsos amigos. Bueno, en italiano sería falsos amigos. No sé cómo se dice en italiano. Falsos amigos. Pero la cosa es que... Grazie y buongiorno. La cosa es que compilé, no, o sea, le copié a un periodista que compiló... ¿Hiciste un té de más? Nueve, sí. Sí, ajá. Le hice un té de más a un periodista que hizo nueve frases... que contienen falsos amigos para saber qué, para tratar de adivinar qué significan. Entonces ahí las apunté. La primera dice, atoro la pasta al burro.
Ajá. Y el falso amigo es el burro. Al burro, sí. O sea, sí. Lo que está en negrita son las palabras que los uno falsos cree amigos. Que tienen un significado en español, pero en realidad para ellos tiene otro significado. Exactamente. Entonces, pero esa frase, ¿qué significa? Atoro la pasta al burro, ¿qué significa? Que, o sea, es como que adoro la pasta al burro. Como que el que la pasta al burro, como que le doy la pasta al burro. Pasta, burro, ¿cómo va eso? Yo respondo con la clásica frase que para mí, ajá, manda la pared arminada cuanta. Entonces a mí me sale, adoro la pasta al burro. Manda la pared arminada. Manda la pared cuanta arminada cuanta. Cuanta arminada cuanta. Ajá. Esa es mi respuesta con el mae. Ok, ¿qué significa? Pero, no, pero adoro la pasta al burro. Sí, ¿qué significa adoro la pasta al burro? Adoro. Digamos, si me voy así a la primera, sería que me gusta la pasta y es, al burro es una receta de cocina, como quien dice pato a la naranja. Ajá. Esto es pasta al burro. Pasta al burro. Ahora, pasta al burro no suena muy apetitoso. Porque me imagino que es carne de burro. Carne de burro. En la salsa con la pasta. Y eso no me gustaría. A la burroñesa. A la burroñesa. Usted dice que la pasta a la burroñesa es como molida de burro. Con mae, no suena mal. Arregladita estilo italiano. Sí, ¿cómo va a saber uno? Con tanto condimento, tanto ajo, uno ni cuenta se da. Adoro la pasta. Y la adoba con palma de esa que del Domingo de Ramos. No, para eso andaba yo el apio bendito. Sí, yo andaba en el Domingo de Ramos con apio bendito. Eso, burro es mantequilla. Adoro la pasta, el burro es adoro la pasta con mantequilla. Hay unas que no me acuerdo qué significaba, madre, ahorita lo busco. Al burro. Al burro, adoro la pasta con mantequilla. Es como barra de mantequilla, pero en italiano es burro. Es burro, sí, mantequilla. Burro. Ahora, esta. No sé, esta mantequilla. No sé cómo se pronuncia esto, pero más o menos la voy a leer como creo que se pronuncia. Así es que va. La nona dice chefa tropo caldo. La nona dice trepo. Chefa tropo caldo. No sé si dices che, se pronuncia que, che o qué. Chefa tropo caldo. Yo creo que aquí, si hacemos una traducción literal, así, ya metiéndome ya en morfología y sintaxis, ajá, aquí es más o menos como que me están mandando a bañarme. La nona, que es. La nona es la abuela. La nona me dice. La nona dice. Ya estoy echando caldo. Que ya estoy echando caldo. Que estoy echando caldo, o sea, vaya, eso bañese. Como, eso es una expresión italiana que significa separa. Ajá, ya separa. O sea, que la abuela me está mandando a que me bañe. La nona dice, chefa tropo caldo. Caldo. Ajá. Caldo, vos decís que es que estás echando exudaciones. Sí, ya estoy caldeado. Como caldeado. Es. Para utilizar el lenguaje de la abuelita, ¿verdad? Ya. Oiga, mamá, usted está caldeado, weón, vaya bañese. Ese significa. La nona dice. Chefatropo caldo. Ese significa caldo es calor. La abuela dice que está haciendo mucho calor. Caldo, calor. Chefatropo caldo. Mucho calor. Tropo, sí, tropo mucho. Caldo. Ajá. Y fa es hace. No sé. Fa. Supongo. O sea, cuando es fa tropo caldo, hace calor. Ajá. Pero cuando es do, porque do. Es do, re, mi, fa. Ah, claro. Entonces, che, do, tropo caldo, es que no hace frío. Que no hace calor, más bien. Que no hace calor. O que hace un poquito menos, porque do es un poquito más abajo la nota. Do, re, mi, fa. Entonces, fa, tropo. Fa, tropo. Fa, tropo, caldo. Es que si fuera che, do, fa, tropo, caldo. Sería menos frío. Menos tropo, caldo. Menos tropo, caldo. Caldillo. Está caldeadillo. Es caldillo. Fa, tropo, caldillo. A mí la palabra caldo me produce tanta molestia. Sí, es molesta. Caldo, cuando hablamos de caldo, es que no se quiere un poco de caldo. Sustancia, no. Sopa. No, caldo. Caldo de cultivo. Todas esas palabras son horribles. Sí. Estamos a ver, sí, no sé cómo pronunciarla, pero ahí va. La trasera, el mío amigo, era de avero brillo. Davero. No, es brillo. Sí, sí. Davero brillo. La trasera, el mío. Es como la trasera, el mío amigo, era de avero brillo. Dice, es como la otra, no sé, la otra Sara, como la otra cera, dice cera. La otra cera. Que es como la trasera. Sí, ahí no, es como la otra cera es como el otro día. No, es que es palabra compuesta. Es la otra
trasera es como que es la ventana de arriba trasera, por eso es alta y trasera. Pero se junta es la alt trasera. La ventana trasera del de mi amigo. De mi amigo. O mi amigo era Davero Brillo. Le estaba pegando un brillo. Le estaba sacando brillo. Le estaba puliendo. Vero. Davero Brillo. Vero. Ah. Vero de Verónica. Ajá. Vero está puliendo la ventana de atrás, de alto, de mi amigo. Eso es, o sea, la ventana alta de mi amigo está siendo pulida por Vero. La ventana alta de mi amigo. Esa, ajá, es tu apuesta, la entrada. Ah, sí, está bien. Sí. Esa significa, a ver si me acuerdo. Yo sé que ya brillo, italiano. Yo sé que brillo significa borrachillo, como estar borrachillo. Ah, bueno, eso es parecido acá. Es como cuando brillo. Usted, exacta, sí, un poco, sí. Cuando usted se toma, digamos, como una birra que dice que está alegroncillo. Ajá, ajá, pega brillo. Ajá. Está brillosito. Brillosito, o sea, es como borrachillo. Ajá, entonces dicen, la otra noche mi amigo estaba como borrachillo, como... Ah. Como... ¿Cómo se le dice aquí cuando alguien está como no está borracho, pero está a punto? Happy. ¿Cómo? Alegrón. Alegrón, sí, sí, happy, alegrón, sí. No, pero hay... Es muy boomer ese término. No. Sí, no, hay una palabra que se usa aquí como... Picado. Que anda picado. Pero picado es un término como con 25 mar. Años de obsolencia ya. Sí, pero... O sea... Gracias, Catherine. No, no le haga caso. Sí, sí, no, pero se entiende. O sea, dentro del museo de frases, sí, ahí sí, va. Sí, estoy picadillo. Sí, sí, eso es. O sea, eso es brillo. Al trasero, bueno, gana el español porque es más rápido. Estoy picado. Estoy picado. En cambio, el al trasero, el mío amigo era Daberto Brillo. La otra noche, es que es mi el amigo. Estaba picado. Ya, ya, sí, nunca falta el amigo hablando mierda del otro que estaba borracho. Dice, aquella gamba vale $1,000,000. Eso es, yo creo que es bastante fácil de entender. Aquella gamba vale $1,000,000. Esa gamba, aquella gamba vale $1,000,000. Aquella gamba vale $1,000,000. ¿Y una gamba es? Ahí no me voy a meter porque es una falta de respeto a las damas presentes. No lo voy a mencionar. ¿Qué es una gamba? Una gamba es como... Por eso yo lo he escuchado de los argentinos. Sí, una gamba es algo de comer. Sí. Pero sí. Bueno, gamba, que ¿alguien sabe qué es una gamba? Que aquella gamba vale $1,000,000. Eso, gamba, ¿vos crees que es una parte anatómica del hombre? No es el gangbang, ¿no? De la paja, gangbang, ¿no? Los cositos ahí, pero... Aquel gangbang vale $1,000,000. Pero no vale $1,000,000, vale 6,000 colones. Vale, usted lo puede colones, conseguir escribiendo directamente a La Paja Nocturna. Entonces no se preocupe, no vale $1,000,000. Y todavía los tenemos, los gangbang, sí, de La, sí, Paja Nocturna. Pero no se preocupen, ese gamba es en italiano. Sí. Gamba son piernas. Aquella pierna vale $1,000,000. Eso es como se refiere como a un jugador de fútbol que dicen que las piernas le valen $1,000,000. Y no es nada sexista, entonces, ¿no? Madre, no sé, los italianos. Puede ser, veces, pero los italianos también tienen toque, sí, tienen su fama, toque, sí, sí, sí. Sí, vamos con la otra. Era nudo con la escarpe. Oh. Esos son los nuditos de los escarpines, los zapatitos de los bebitos. Ajá. Que algunos tienen el cordoncito, ¿eh? Que es el del nudo. Entonces dice, era nudo con el escarpe. Era un nudo con un escarpín. Estaba haciendo el nudo de los escarpines. El chamaquillo. El chamaquito. Que estaba aprendiendo a... Él estaba tratando de hacérselo y no sabe, obviamente. Estaba tratando de hacerle un nudo a los escarpines, pero hizo un nudo con los escarpines porque no, son de... No hizo un nudo, pero él cree que es un nudo. Entonces dice, era nudo. Era nudo. Era nudo con el escarpe. Esa es rara porque nudo significa desnudo, efectivamente. Y escarpe, la pegaste, ma. Escarpe significa zapato. Andaba desnudo, pero con zapatos. O sea, yo llevé latín. Sí. Escarpín viene de ahí, ma. ¿Sí? Ahora se pusieron. Vio, pasó de graves a agudos. A nulos. Metí un litro de agua en el vaso. Ah, ese ya está muy fácil, ese cualquiera lo saca. O sea, obviamente está diciendo de que mi tía Meti. Mi tía Meti. Ajá. Metricia, creo que eso. Metricia. Es que es como Beatriz que le dicen Betty, esta es Meti. Meti.
un litro de agua, que le está pidiendo un litro de agua. Meti le está pidiendo un litro de agua. Ajá. No, yo le pido a mi tía Meti un litro de agua. Meti, y un litro de agua. Nel vaso. Nel vaso. Nel. No hay Nel. Nel de que. ¿Es droga o no es droga? Y el otro dice, Nel, es harina. Nel vaso. O sea que un litro de agua, pero que me lo haga tirado así, mientras yo abro la boca porque no hay vaso. No hay vaso. Nel vaso. Nel vaso. Ajá. Vaso, ahí lo que dice es. Metí un litro de agua en la. El vaso es como un florero, como un recipiente grande, no es un vaso. Ese es el falso amigo, el vaso. El falso amigo es un vaso. Oiga. Ajá. Otra. Mi pía se pescare con lamo. Con lamo. Lamo. Sí. Amo es el falso amigo. Sí. Mi pía se pescare con lamo. Lamo es el falso amigo, pero me gusta pescar con él porque es el que lleva a. Lo lleva uno a pescar. Sí. Por eso, mi piache pescare con lamo. Con lamo. Lamo. Mi no. piache me gusta pescar con lamo. Me gusta pescar con lamo. Yo creo que. No, lamo es la caña. Lamo es la caña. La caña. O sea, me gusta pescar con la caña de pescar. Mi piache pescare con lamo. Uy, casi la pegó, man. La caña. La amo significa como el señuelo. Como los ganchitos así. Sí. Señuelo no, ¿cómo se llama el gancho ese? El anzuelo. El anzuelo. Amo es en italiano anzuelo. Claro. Anzuelo, amar y el anzuelo. Pez, y el pez ama el anzuelo, por eso es lamo. Claro. Porque el pez ama el anzuelo, por eso siempre se lo traga. Y muere por él. Eso es amor. Oiga, pero qué maravilla. Sí. Es italiano. Casi. Italiano. Sí. Ok. O portato Antonio al asilo. Tío Antonio, portate bien en el asilo. En el asilo. Tío Antonio, orden. Portate Exacto. bien en el asilo. Exacto. O sea, portato Antonio en el al asilo es pórtese bien en el asilo. Porque Antonio es un nombre propio, no lo puse con mayúscula, pero este Antonio, ¿qué edad crees que tiene en esta frase? 75, está a punto de que lo ejecuten en el ejército ruso. Mae, ese Antonio debe ser un niño porque asilo significa guardería. Es como un kinder, mae. ¿Asilo de niños? Sí. ¿Como un orfanato? Sí, no, como una guardería. Ah, guardería con niños de usted llega, deja el carajillo y lo tiene que ir a recoger. Lo tiene que recoger después. Sí, ay, qué feo es. El que vos decís es recogerlo es opcional. La segunda parte ya es opcional. La segunda parte es opcional. Puede dejar al niño acá, pero. O portato. Mae, qué rico. Me empezó a oler a comida italiana de estar hablando. Estar hablando de comida italiana. Uno está aquí con el problema este, que ya la mente empieza a traicionarlo. Otro. En el mío oficio, sé un topo. Ok. Esto es claramente una traducción de un texto de Costa Rica, porque aquí está hablando de Nel López, ajá, de su oficio. Y todo el oficio de Nel López en la columna del topo. Del topo. Ajá. Nel hizo un oficio porque hizo la carta en tamaño oficio. En tamaño oficio. En la columna del topo. En la columna del topo, que no ocupo porque es una columna. Y el maestro escribió un pichazo de texto en una hoja oficio. Entonces no se publicó, por eso dice Nel. Nel otra vez, tiene doble uso. Tiene Nel por Nel López. Ajá. Y Nel de que no se pudo publicar. Nel. No hay columna. Nel. El oficio es un trabajo. Y el topo, ¿usted qué dice? ¿Qué es un topo? Topógrafo. Un topógrafo. Dice, en mi trabajo hay un topógrafo. No, es un topo, mae. Es un mae. Le va a dar cólera no haberlo adivinado. Es un ratón. Un topo es un ratón. Sí. ¿Y qué es un topo? No sé cómo es un topo. Ratón. Yo no sé italiano. Topo es ratón, por eso topollillo. ¡No! ¡Claro! ¡El ratonillo! ¡El ratonillo! Pero el maestro era argentino. Pero en Argentina ya habíamos hablado. Los emigrantes italianos. Exactamente, sí. Que en Argentina comen mucha pasta. Entonces se ahora estoy mordido italiano. Sobre cómo se dice ratón, pero un topo en Italia. ¿Cómo se dice topo en italiano? Sí. Topo en italiano. Topo di tierra. Topo di tierra. Madre, puede ser que sea cierto. ¿Por
porque este es topo. Topo di hueco. Topo ratón. Y el otro es topo di tierra, topo di hueco. Di hueco. Un aplauso ahí, ¿quiénes han comido pulpo? Yo les tengo una noticia, ustedes decidirán si es buena o mala. El pulpo tiene 8 tentáculos, uno de sus tentáculos es el pene. Lo que quiere decir que cada vez que usted vaya a saludar un pulpo hay 1 en 8 chances de que le toque la picha. Si 2 pulpos se saludan hay un chance en 16 de que terminen masturbándose juntos. Esta es para Elliot. Acompáñanos este sábado 5 de junio a las 7 de la noche en las redes sociales de Javier Medina TV en Facebook o Javier Medina TV en YouTube, en un homenaje online a nuestro desaparecido amigo y colega Elliot Altamirano. Varios comediantes, sorteos y una sorpresa por ahí. Show en vivo, completamente gratuito para generar conciencia sobre la importancia de cuidarse de la amenaza del COVID-19 en Costa Rica. Esta es para Elliot. Acompáñanos este sábado 5 de junio a las 7 p.m. Esta es para Elliot. Lo ¿Te pasaste del, para Tibás? Lo de me pasé para Tibás, esperando la comida de un servicio express de que funciona con una aplicación de comida. Que te asaltaron. Me das a todo el asunto, ¿verdad? Sí. Pues, luego conté lo de la cocida en mi cabecita. En la cabeza. Ya me sanó la herida, por cierto. Ya está cerrando. Y que te sacaron los me sacaron hilos. Los hilos. Y luego me llegó el mensaje. Ajá. Cuando estaba yo aquí, ya con una venda acá, cocido y todo, me llegó el mensaje al teléfono de ¿qué tal estuvo la comida? Nunca respondí a la reseña. Ajá. Entonces, ¿has visto que esta aplicación te dice, verdad? Manda tu comentario, ¿verdad? ¿Qué tal el envío? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la temperatura? ¿El sabor? ¿Verdad? Toda esa mierda. Entonces, mandé esto. Y esto lo mandé ayer. Entonces, decía, la app está presentando problemas. Avisan que el paquete está a 3-2 minutos de mi casa, pero no. Pero no se ve el progreso de la moto. Esta vez estuve esperando afuera y pasaron casi 10 minutos. Y durante ese tiempo me intentaron asaltar y terminé en el hospital con 5 puntos en la cabeza. Y el arroz lo pude comer hasta el día siguiente. Recalentado no es lo mismo. Esa es la reseña que puse. Qué buena reseña. Entonces, denle like a la reseña, por favor. Voy a poner la reseña de lo que puse en esta aplicación de comida. La vara fue que me responde el restaurante. El del arroz japonés. Ajá, ajá. No. Entonces, el del arroz japonés me responde: lamentamos tu experiencia y que hayas sufrido esto, ¿verdad? Bla, 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 bla. Tal vez como una especie de acto de para enmendar la situación que sufriste, te obsequiamos un envío gratis. Entonces, claro, yo emocionadísimo, comida gratis para hoy o para mañana o algún día de estos. Y no me dicen: no, puedes pedir algo. Y el envío te sale gratis. Y yo, pero el envío vale como 1,000 pesos. O sea, me están dando un rojo de cortesía, hijo de putas tacaños de mierda. Sí. O sea, ustedes están ubicados aquí por Plaza Lincoln. De aquí a Plaza Lincoln hay 5 minutos. 5 minutos que debieron haber durado la primera vez cuando me intentaron asaltar. Y que perfectamente, si hubieran durado eso, no, yo no hubiera estado fuera esperando tanto rato de que pasara la rata. Y el madre me dice que no, que lo que me obsequian es un envío gratis. Y yo, no me envían comida gratis. No, compras comida y el envío te sale gratis. Sí. Qué botados, hijo de putas. Qué generosidad, man. No soy merecedor de esa generosidad, huevón. Madre, pero ¿cómo? ¿Vos pensaste que le ibas a sacar algo a unos japoneses, madre? ¿Vos no has ido a una pulpería japonesa y te han faltado 5 cañas para comprar algo? Hay soditas que lo chinean mejor a uno. Pero estos japoneses, madre, ¿cómo me van a regalar solamente un envío gratis? Lo mejor que pudieron haber hecho fue regalarme un buen almuerzo, así un buen tarro de este tamaño de arroz. El envío gratis. Y yo como buen influencer me saco las fotos con el arroz ahí. Totalmente. Hashtag asaltado. Eso es lo que te iba a decir, que ¿no te parece que es como una trampa del restaurante para hacer todo lo que hablamos en el capítulo? Para volver a avisarle a la rata, a su vez le avisa al del hospital privado. De hecho, todo este incidente partió o empezó, lo desató,
no la criminalidad en este país. Lo desató un envío gratis. Sí. Porque vos pediste ese envío. Había una oferta. Había una oferta que si pagabas, creo que más de 6,000. No, era más de 5,000, el envío va gratis. Como teoría. Sí. Tal vez sea conspiratoria. ¿No será que los envíos gratis te traen mala suerte y mejor no usarlos? Mejor ya no. Mejor ahora me voy caminando hasta donde tenga que ir a pedir algo y regreso con la moncha. Y soy tan mal suertudo que más bien lo que me pasa es que no me asaltan cuando voy a pata a traer algo. O sea, cuando voy a traerlo no me asaltan. Pero si me quedo parado en la acera sí me asaltan. Sí. La enseñanza es de que hay que estar en movimiento. Ay, si usted se queda sedentario como en la vida, se lo coge la vida. ¿Y qué pediste? No pedí nada al final, man. No pidas nada. Ahora más bien cuando pido algo, la trampa. Hoy sí pedí, pero lo que hago es que le mando un mensaje al repartidor y le digo, cuando llegue pite. Todo lo que antes me molestaba de la gente que espera que el repartidor salga y se escucha un escándalo en la noche. Ahora yo soy el que pide que piten. Para asegurarme antes de salir de ese puta portón. Pite y a los 3 minutos salgo. Pite y luego me mensajea. Y se salgo. Identifican y ya. Y bueno, y como porque dice, me asaltaron. Y como dice Juan Pedro Corrió, ahorita va a haber un documental sobre el intento de asalto mío, entre demás. Pero el personaje principal no va a ser Peláez. Yo creo que quien me puede interpretar a mí sería Rodrigo Villalobos. Sería más tuanes que me interprete Rodrigo Villalobos para ese papel. Sí. Sí, yo me imagino a Rodrigo Villalobos. No me quites el teléfono, ¡Hueputa, ahora voy a tener que ir al... Yo no me voy a meter a un hospital privado. Uno público, más bien. Yo no me voy a meter uno público para que me peguen el COVID. Entonces me voy a ir a un hospital privado. Me voy a un hospital privado, pero me sale carísimo. ¡Hue puta! ¡Me sale carísimo! Entonces, pero igual me voy al privado porque yo no quiero que me peguen COVID, man. No me quiero que me peguen COVID. Entonces me voy a ir al privado. Esa es tu imitación de Rodrigo. Estoy tratando de emular y hacer una representación está personal de su atarantazón. Está para muy buena. Lo que pasa es que tartamudeó más que yo. Es que no es tartamudeo, es que se enclocha por el deseo de comunicar muchas palabras en poco tiempo. Ah. Es eso, o sea que es su vocabulario es tan denso, pero su túnel de comunicación es como un pico de gallo. De estos de pico de botella, pico de gallo y así. Confundiéndolo con chimichurri. Sí, ¿verdad? No, es un pico de botella de autopista. O sea, muchas palabras y al final tiene que meterlas todas en el pico de botella de un puente en una autopista de la 27. Eso es el vocabulario de y así, Roberto Villalobos. Rodrigo Villalobos. Y está, y además de eso, con Rodrigo, mae, podés filmar una escena de los pichazos. Épica, weón. Además de que Rodrigo entrena. Entrena taekwondo. Entonces puedes hacer. Y Rodrigo es un mae súper flexible. Entonces te va a hacer quedar súper bien, weón. Entonces en la escena final. Maes, pelea contra 4 maes, weón. Con armas, weón. De hecho, yo pediría que me permitan hacer unos cuantos ajustes en el guión. No, totalmente. De modo que sea yo peleando. Interpretado por Rodrigo. Claro. Usando taekwondo, usando sí, jiu-jitsu, todo, usando mae. Muay thai, pichaseando no a un asaltante, sino a 5. 5, una carajada así. Y que al final el pichazo con la cacha de la pistola en la jupa sea porque el mae tenía estaba agarrando a 4 a la vez. Y el quinto se soltó y fue ahí cuando le pegó. Yo, eso se me hace un poco. Está muy bien, pero creo que se le puede hacer algo todavía mejor, se le puede hacer algo así. Vea, el mae pichasea a los 5 y los desarma, pero el mae queda con un arma en la mano, y el mae está tan inyectado que les dice, ¿qué es la vara? ¿Qué es lo que me querían hacer? Esto, tome, mire, ¡pum! Y el mae, juez puta, pero ni siquiera chista, y le sale así sangre, y ni siquiera chista, ¡eso! Lo tuve que hacer hasta por ustedes, pa, y bota el arma, y el mae, puta, tengo que ir al hospital. Y el mae agarra la sangre y se la toca y... No, yo diría que la quinta rata sea una mujer. Sí, mae. Entonces que la mujer sea la que le pegue el pichazo porque el mae se negó a agredirla porque soy un caballero. Sí. Ajá, entonces ya sí, ahí yo quedo como el que mae. La única que me logró pegar fue la mae y yo no le iba a pegar a la rata. ¿Qué te parece? Me gusta esa escena, pero antes de eso el mae se da de pichazos con la chica.
Pero la chica, o sea, es el único. Y la chica lo trata de seducir y él cae porque soy muy sexual, soy un semental. La chica no sabemos que es una chica porque está con mascarilla. Ah, entonces no la voy a seducir. Es el único que le logra sostener los pichazos. Entonces hay una voladera de pichazos y el mae ya le pega dos o tres. Y la mae se quita la máscara y revela que es una mujer. Y cuando se quita la máscara suena esto. Entonces yo hago, oh, hello ladies. No sabía que eras tan buena sosteniendo golpes y dando golpes. Sí. ¿Qué te parece si sueltas esa pistola y nos vamos adentro a comer arroz japonés? Me ha llegado el express. Ah, sí, es cierto, estoy esperando el mae también. Pero quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Sí. Mientras esperamos juntos la moto. Pero... Y así juntos comeremos. Y cuando no he terminado de decir arroz japonés, me pega el pichazo con la cacha. Tengo esta cacha. Yo también tengo esta, pero que te cacha. Ve, y ahí. Acércate para darte mi cacha. Y ahí fue cuando me dio con su cacha. Y ese es el final de la historia. Claro. Quiero que el médico que me atendió allá, el que me cosió, sea Álvaro Marenco. Para que Álvaro Marenco improvise sus líneas, como más o menos viene haciéndolo desde hace 30 años. ¿Qué? Madre, ese corto. Sí. Álvaro Marenco, sus líneas son. Madre, sus líneas... Tengo que coserle la jupa. Esas Exacto. son sus líneas, don Álvaro. ¡Acción! No, a la mierda. Bueno, vamos a ponerle unas grapas, ¿verdad? ¡Unas ¡Corte! Grapas! ¡Corte! Grapas, pero en la espalda. ¡Corte! Marenco, Marenco, su línea es. Hay que vamos coserle la cabeza. A coserle la cabeza. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Yo la hago así, yo la hago así. ¡Acción! ¡Qué fea que tiene la rodilla! Va a haber que hacerle algunos puntos de sutura. ¡Corte, Marenco! Ok, haga la escena como quiera, diga lo que quiera, pero Marenco, por favor, diga que le van a coser la cabeza. Sí, y mi interés romántico es Nancy Dobles. Dey, pero no hizo la escena. Bueno, en fin. El interés romántico... No, es que ahí fueron 20 escenas más. Ok. Hay que avanzar. El interés romántico es Nancy Dobles, Ajá. la cual va a repetir la escena que salen Enredados la confusión. La escena épica cuando está peleándose con el novio. Uh-huh. ¡Desde que se golpeó la cabeza está más imbécil! Esa es la escena. Porque le está reclamando al novio que perdió la memoria. Entonces el man no se acuerda de nada. De que o sea, legítima escena, cliché. Perdí, me golpearon la cabeza y no tengo memoria. Sufro amnesia. ¿Qué te parece si y recupero nada más la memoria en otro pichazo después? ¿Qué te parece si te está esperando Nancy Dobles en la... En la casa con el con un bowl de arroz japonés? Oh, estaría vacilón. El problema es que luego estamos comiendo el arroz. Y cuando usted llega le dice, ¿usted quién es? Y en ese momento ponemos la escena. Arroz japonés. Ponemos la escena. ¿Para qué? Ponemos la escena de arroz. No, ponemos la escena de confusión los... ¿Cómo se llama? Enredados la confusión. Enredados la confusión, la ponemos ahí mismo. Desde y dice, que se golpeó la cabeza está cada vez más imbécil. Es la escena ganadora de Oscar. Ahí está, ponemos esa. Sí. Y la montamos por CGI. Y me dice, la verdad es que voy a volver con mi novio, porque usted está muy imbécil. Y entra Nacho. Ya, para meter un toque más de emoción a la escena, ya. Ya, pero está subiendo el presupuesto esto. Sí, ahí sí ya se nos va más la plata, ¿verdad? Eso o sea, Rodrigo, weón. Sí, ya Rodrigo es caro. Le damos un par de libros y 15 rojos por esa. Madre, no, Rodrigo lo podría hacer. Rodrigo va a decir, ¿qué? ¿Interpretar a Medina? Madre, lo hago gratis. Lo hace gratis. Es más, personaje completo. Pago por hacer eso. Hola, soy Javier Medina y me alegra anunciarles que luego de 2 años de contratar editores, despedir editores, posponer postproducción y retornar el proyecto, mi Chinese Democracy finalmente está terminado. Así es. Mi especial de comedia Bendiciones ya está disponible en formato de audio en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y muchas, muchas otras más. Busque mi perfil de artista Javier Medina en su app de streaming favorita y disfrute del show que me llevó 2 años hacer, grabar, producir, etcétera, etcétera. Y si le gustó lo que escuchó, la versión en video tiene 15 minutos extra no disponibles en la versión de audio. Visite javiermedina.net/tienda y disfrute de la versión en video por $6 la descarga. Y si no quiere
quiere descargar, tiene una opción de hacer streaming desde ahí. No le voy a llenar su disco duro. Puede comprar el especial vía PayPal, tarjeta de crédito o débito. Y si no se siente a gusto con ese método porque tuvo una mala experiencia, lo suyo no es la tecnología o simplemente le da miedo ser víctima del call center financiero de la reforma, no se preocupe. Escríbame a info@javiermedina.net y coordinamos otras opciones como depósito bancario, Simpe móvil o, cuando pase la pandemia, favores sexuales. javiermedina.net/tienda y disfrute de bendiciones. Laura Castillo nos pregunta: ¿quién les gustaría que los interpretara en una película sobre la paja? Está interesante. Bueno, yo ya hablamos de eso, para no repetir. Rodrigo Villalobos en una película de acción sobre cómo fue la vara del intento de asalto. Yo creo que ahí ya está listo. Yo, a mí quién me podrá interpretar en ¿quién me podría interpretar a mí, mae? Vamos a ver. Por favor, no digan Adam Driver, la gente aquí del chat, por favor. Ya fue suficiente con Adam Driver. Vean lo que lograron. No. Lo que necesitamos, alguien de aquí de Costa Rica. Es uno nacional. Sí, uno nacional. Marenco okay. No, porque Marenco está muy... Pero me encantaría. Don Álvaro, el guión dice: hagan lo que les dé la gana. ¡Acción! ¡Ey! ¡Hagan lo que les ronque el culo! Corten, don Álvaro. Mae, ¿quién me podría interpretar? ¿A quién quisiera yo que me interpretaran a mí, mae? Que me interpretara a mí, mae. No sé, man. Marenco está bien, mae. Que le pongan maquillaje. Y una peluca. Maquillaje y peluca. Y sí, los ojos maquilladillos ahí, todo. Sería vacilón. Sí, mae. Es un gran reto para don Álvaro. Claro. Interpretar a alguien más viejo. Mae, sí. Putas. Yo diciéndole, sí. Yo me voy en el automático de la impro. Sí, además. Pero, feo. ¿Qué? Sí, el otro sí. Y sí, feo. Sí. Marenco, si le interesa ese trabajo, ya sabe que lo tiene. Si le va a interesar, madre. Ese madre se apunta a todo. A cualquier bar. Yo creo que está claro. Rodrigo Villalobos como Javier Medina y Álvaro Marenco como Pablo Pérez. Así va, ese es el casting de la paja, de los personajes principales. ¿A quién ponemos como Mel? Perrillo. A Perrillo. Que Perrillo haga el papel de Mel. Madre. Porque ya me permite. Bueno, a mí no le permite a Rodrigo, que me interpreta a mí. Ajá. Hacerle buen bullying a Mel. Me gusta. Okay. Entonces Perrillo hace el papel de Mel. ¿Y quién hace el papel de Perrillo? Porque Perrillo tiene que ser interpretado. Perrillo tiene que aparecer, ¿es cierto? Ah, no, creo que a Perrillo ya habían acordado que Fabricio Walker es el que hace el papel de él. Fabricio Walker es el negro y el rasta. No, Fabricio Walker es un cantante que creo que iba a ser la película de los marihuanólogos. Ah, sí. El cantante, es Fabricio Walker. Los chicos no saben, pero es que hubo en algún momento un intento de crear un documental falso de la historia de los marihuanólogos. Entonces la idea era buscar los dos actores que nos interpretaran a nosotros para hacer ciertas recreaciones de escenas de cómo nos conocimos, cómo fueron los primeros shows, pero muy parecido a True Hollywood Story. Ajá. Y Fabricio Walker iba a ser a Perrillo. Y yo había encontrado a un mae que no era actor, pero que era muy parecido a mí, que lo encontré que era salonero de un bar en la Cali. Ajá. Y que yo lo busqué, yo le hablé, yo le comenté el proyecto y todo. Y le dije, no tenés que hablar, es básicamente gestos, porque lo que hacemos es que la voz en off va narrando lo que pasó mientras vos hablas. Pero ahí nunca se logró hacer el documental. Se iba a llamar Marihuanólogos, el documental más grande de la historia que nadie vio. El show más grande de la historia que nadie vio. Era muy, muy influenciado en This is Spinal Tap. Sí, pero no debiste haber dicho nada de ese documental. Yo nada más lo iba a... ¡Mierda! Ahora lo agarró. Sí. ¡Ay! Sí, mae, pero bueno, nos dice Tatiana Cámara. Una pregunta, ¿quién te interpretaría pero internacional? Que no sea así, del medio nacional. ¿Quién me interpretaría internacional que no sea Adam Driver? Me gustaría que me interpretara Adam Driver. De por sí ya me copió un look. Bueno, sí. Él ya sabría, ya tiene la ropa y todo para hacerlo. Espérese, para ver, mae. Me gustaría que me interpretara... mae. Me gustaría que me interpretara Michelle Pfeiffer, mae. Yo también iba a decir una mujer. Sí. Yo siempre he pensado que me encantaría que me interpretara Kate Blanchett.
Perfecto. Porque Cate Blanchett, y hay una película en la que varios actores interpretan a Bob Dylan. Ajá. Qué y bueno. Cate Blanchett es la única mujer que hace de Bob Dylan. Ajá. Y es la que mejor hace a Bob Dylan. Qué carga. Entonces yo siempre he pensado, si Cate Blanchett sabe interpretar también a artistas de renombre internacional y que marcaron un antes y un después en la cultura popular del siglo XXI y sí. XX, ella de fijo me va a interpretar bien a mí. Mae, parte, qué casting tan hijo de puta, Cate Blanchett y Michelle Pfeiffer en la película La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. ¿Cómo era en inglés que se decía? Creo que le podemos poner The Night Straw. Ok. Ajá. ¿No era Jerkoff? Sí, pero eso era en referencia al otro significado. Pero ajá, si lo querés vender, vender en Broadway. Straw, y entonces, como pajito. Straw, como, exacto. Como popote. Paja, popote, pa. Es que también podríamos decir The Night Jerkoff, pero hey, ahí ya está difícil comercializarlo en Y paja pancartas, de la que ¿verdad? Comen los caballos. Ay, ¿cómo se dice la paja de ¿cómo comer? Se dice? Grítenlo, si lo saben. Creo que ahorita lo escribe alguien, pero... Sí, pero... Porque también podría ser esa. Ok, bueno. No, yo diría que The Night Straw. Okay. The Night Straw es como más comercializable, no ofende a nadie, no nos va a llegar nadie ahí, nos va a escribir después. Iría a ver esa película, pero como tienen que recurrir a contenidos de masturbación y otras cosas en las que claramente tienen un problema mental, y es de Mel. Eso de estarse masturbando es de persona con daño cerebral. Por eso es que no consiguen, no voy a ver esa película. Y lo seguiría, pero solo hablan de masturbarse. La Paja Nocturna. Podrán copiarnos. Podrán imitarnos. Pero nunca igualarnos. Casi siempre superarnos. No, es que la economía está, pero para cagarse solo. Semental, caballo. Esta carta viene de un anónimo. La carta de anónimo viene con un título. El título de la carta decía: me tocó parar la fiesta de mi propia madre. Que me encanta que sea esta la carta, porque venimos justamente de la madre parándole la fiesta al hijo. En este caso, Juan Pedro corrió. Pero dice: buenas pajeros, un gusto saludarles. Comprenderán que no puedo decir mi nombre porque soy oficial de la fuerza pública. Okay. Es policía. Uh-huh. Tenemos un policía que escucha La Paja. Uh-huh. Por lo que agradecería que me mantengan anónimo. Muy bien. Oficial anónimo. Oficial ano. ¿Oficial ano? Ano oficial. Entonces vamos a mantener... Ano oficial. Se va a llamar ano oficial. Ano oficial. Ano oficial. El ano oficial. El ano oficial. Yo no sé cuál sería el alterno, ¿verdad? Pero bueno, en fin. El oficial y el alterno. El subcomandante Niez. El sub... ¡Ah! Ano oficial subcomandante Niez. Ajá, ajá. Y luego llega el frotaniés ahí. Sí. A frotar, ¿verdad? Porque apenas ve un niés, lo tiene que frotar el frotaniés, en fin. No, y el otro se llama Cabo Par de Huevos reportando. Ah, Cabo Par de Huevos. Ya le pusiste básicamente a toda la zona del bajo vientre rango policial. Cabo Par de Huevos, comandante Niés, oficial ano. Muy falta bien. La pinga. Sí, pensalo mientras terminamos la carta y ahí podemos cerrar la triada. Más bien, tirando la cuarteta de zonas, ¿verdad? Ok. Qué bueno, un ejército de la zona del bajo vientre. En fin. Pide que seamos... Ok. Hace exactamente 2 semanas me encontraba circulando por Heredia Centro cuando recibimos un llamado a visitar una residencial ubicada un poco más alejada del centro. Por decir, una pista por ahí del norte. Del norte de Heredia, dice que fue. Que no quiere decir tampoco la residencial para no quemar a nadie. Sí, sí. Ok. Lo que pensé fue, mira, es por donde mi mamá. O sea, cuando les llegó la notificación en el radio, dice que era por donde la mamá. Que había una fiesta, que había que ir a parar la bulla. Cuando nos íbamos acercando y nos dieron más datos, nos dijeron la residencial, la ubicación. Me dije, mira, seguro es una vecina por ahí, porque es la misma zona residencial de mi mamá. Y cuando nos dijeron el número de casa que había sido reportado, dije, ¡a la puta! Es la choza de mi mamá, ¿ahora qué hago?
Sí, el mae todavía no lo creía y dijo, a la puta. Dejaron la hicieron, mi mamá se fue y hicieron una fiesta en su choza. Se metieron a la choza de mi mamá. Ajá. Qué dicha que voy porque se metieron a robar a la choza de mi mamá. Ajá, y, sí. E hicieron una fiesta. No sabía si seguir con la misión. Porque si me quito, estoy faltando a mi deber, es cierto, digamos. Madre se quita, lo pueden cagar por no obedecer a órdenes. Pero si llego a callar a mi propia madre, puedo pasar por agresor doméstico de persona adulta mayor. Claro. Y encima como policía llega con una autoridad, ¿verdad? Eso es peligroso. Sí, sí, no queremos ser como Juan Diego. Imagínese, man. Era otro Juan Diego, por aquello de las demandas. Es un señor. John D. Ya nos recomendaron ponerle John D. John D. John D. Una pausa. Yo creo que ya le tengo el rango oficial a la pinga. A ver. Está oficial Ano. Ajá. ¿El Nies era? Comandante, no sé. Comandante yo. Nies. Ajá. Subalterno par de huevos. Ajá. El cabo. Cabo Pene. Es el cabo. Cabo Pene. Cabo Pinga. Cabo Pinga. Cabo Pinga, Cabo Pinga. Cabo Pinga, yo creo que ya está el ejército. Ok. Ya está el ejército listo. Sí. En fin. Lo cierto es que sí se tenía un escándalo con cumbia, bachata y merengue. Que de verdad merecía que se le callara. Sobre todo por ser entre semana. O sea, sí tiene razón de que al chile había que callar ese fiestón. No, y el género, ¿verdad? También. Sí. Sí, cuando se pone ese tipo de... Con mucha vergüenza le dije a mis compañeros lo que pasaba, los cuales se empezaron a burlar de mí. Eso ayudó a alivianar la tensión. Me dijeron que si quería me quedaba en la patrulla y ellos arrestaban a mi mamá. Obviamente en broma. Pero al final decidí salir a confrontarla y rogarle que por favor parara la fiesta, que una vecina nos había llamado. Confrontarla y rogarle. Confrontar a su propia madre y rogarle. Ajá. Ella muy obediente paró todo, porque incluso aunque tengo 32 años, ella no quiere ser la causante de que al chiquito el jefe lo regañe por su culpa. Sí, claro. Entonces la mamá va a decir, no, no, mi amor, perdón, perdón, ya paro toda la fiesta, voy a parar todo, voy a echar a toda la gente ya. Esa era mi anécdota, espero que llegue a aparecer en el programa, saludos. No, no, si es vara. Más bien, lástima que no mandó unos videillos ahí para... Ah, no, yo ahí sí ya lo comprometemos porque ya saldría la choza y saldría la mamá, sí, y saldría todo. La choza, sí, 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 sí. Pero qué curioso, él tiene que callar a la mamá y la mamá de Jean-Pierre tiene que callarlo a él. Sí. Y justo calzó al mismo tiempo, así ya. Madre, yo me imagino a la mamá de Jean-Pierre diciéndole, ¿qué le pasa, papi? ¿Está mejorando su francés? Ay, pobrecito. Pobrecito. Qué feo no poder insultar con ganas porque hay una señora ahí que se puede ofender, ¿verdad? Uno está acostumbrado a gritar todo lo que le dé la gana por vivir solo, pero... Oiga, qué buena esa carta, Medina. Sí, qué lástima que carta. No puedo decir el nombre del oficial, pero de ahí esperemos que le vaya bien, sí, al oficial de policía. Saludos a el comandante Nies. Pongámosle el sargento par de huevos y el cabo pinga. Eso suena como un título de una sitcom que pueda hacerte de más.